Listo, entonces vamos a terminar estos puntos que nos hacen falta. Entonces, bueno, estábamos aquí en que estamos, nos dan el perímetro, ¿cierto? Sí, o sea, nos dan el perímetro. Entonces, nosotros conocemos la fórmula del perímetro, pero el perímetro solamente aparece acá. O sea, que es ahí donde vamos a colocar el perímetro, ¿cierto? ¿Qué hicimos en el siguiente paso? ¿Qué cambio hicimos? Pues que cambiamos el pi por un 3,14, ¿no? Es lo único que hicimos, ¿no? Bueno. Ustedes recuerden que cuando van a calcular el perímetro, ¿qué hacen? Multiplican el 2 por el pi, bueno, el 2 por 3,14 y después por el radio, ¿cierto? Siempre se hace ese proceso. Entonces, pero en este caso nos toca devolvernos. Si nosotros multiplicamos por 2, entonces para devolvernos tenemos que ir por 2. O si multiplicamos por 3,14, nos dividimos en 3,14. En este caso no hay orden. O sea, no pasa nada. Si usted quiere primero dividir por 2 y después dividir por 3,14, lo puede hacer. Si usted quiere primero dividir por 3,14 y después por 2 o viceversa, no importa. Van a llegar al mismo resultado. ¿Listo? Entonces, bueno, continuando, entonces, ¿qué hacemos con el 37,68? Ese 37,68 centímetros, que es el perímetro, lo vamos a dividir por, puede ser por, lo pueden dividir por 2 o lo pueden dividir por 3,14. Pero entonces, si divido, por ejemplo, aquí voy a empezar dividiendo por 3,14. Por eso en el siguiente paso, en la parte de abajo aparece 3,14, ¿cierto? Entonces, primero divido por 3,14 y después por 2. ¿Cierto? O si usted quiere ir por 2 primero, entonces primero divide por 2 y después por 3,14, vamos a llegar al mismo resultado, ¿listo? Entonces, bueno, ¿cuánto entonces nos da la división de 37,68 dividido en 3,14? ¿Quién hace la división allá en su calculadora? 37,68 dividido en. Da 12. Sí, profe, da 12. ¿A todos les dio 12? Debe ser, me dañó mi calculadora. No me quiere salir. Ya les voy a explicar por qué yo a propósito empecé dividiendo por 3,14. Ya les voy a mostrar. Entonces, plazas. Pues 37,68 dividido en 3,14. Listo, entonces sí les dio 12, ¿no? ¿Dónde colocamos el 12? Aquí abajito, ¿cierto? Es el resultado, ¿cierto? O sea que miren, acuérdense que aquí aparecía 2 por 3,14 por el radio. Pero ya utilizamos el 3,14. No se les olvide que el 3,14 ya se utilizó dividiendo, ¿sí miran? O sea, el 3,14 estaba acá, entonces ya desapareció. O sea, ¿qué nos queda aquí? ¿Qué nos quedó ahora? Todavía nos queda el 2 y el radio, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo multiplico el radio por 2? A ver, ¿quién se acuerda? Entonces yo tengo una circunferencia. Tengo una circunferencia, el radio. Voy a suponer que el radio aquí es 5. El radio es 5. ¿Qué pasa cuando el radio, o sea, a 5 al radio lo multiplico por 2? ¿Qué me da? Me da 10. ¿Y qué representa el 10 en este caso? La mitad. El 10 aquí me representa lo que mide de lado a lado. ¿Y cuál es la medida que mide de lado a lado?
la medida que mide de lado a lado, esa que está ahí, se llama el diámetro. Ah, 10 es el diámetro. ¿Listo? Vamos a más personas a la espera. Paula García y Mariana Gómez. Entonces, ese valor de 12, en este caso, ya, sale de multiplicar el radio por 2. Sí, o sea, yo les pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 les da 12? 5. 5. 10. Porque dice, el radio por 2 le da 12, o sea que el radio, ¿cuánto vale? Vale 2, ¿no? 6. Vale 6. Porque si usted el radio lo multiplica por 2, le da 12. Pero entonces, ¿ese 12 qué viene siendo? Viene siendo el diámetro. Miren. Porque miren, si usted multiplica, si nos dicen que aquí el radio, si nos dicen que de lado a lado mide 12, porque 12 sale de multiplicar el radio por 2, acuérdense que el radio multiplicado por 2 le da el diámetro, ¿cierto? Entonces, ahí dice 2 por radio, mírenlo acá, aquí dice 2 por radio, esto viene siendo el diámetro. Pero entonces, ¿cuánto le da la multiplicación del radio por 2? Aquí nos están dando el resultado de la multiplicación, o sea, nos están diciendo que de lado a lado mide 12. Si de lado a lado mide 12, ¿cuánto mide desde la mitad hasta el otro punto? Mide solamente 6. O sea, el radio vale 6. ¿Cierto? Para que lo miren geométricamente también, ¿no? Por eso yo dividí primero por 3,14. Para que me quedara 2 por radio. Y 2 por radio es el diámetro. O sea que, ¿cuánto es el diámetro de, en este caso? 12, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el diámetro. Y ahora, ese diámetro, si yo lo divido en 2, o sea, ese 12, si yo lo divido en 2, ¿me da el qué? El radio. ¿Y cuánto me da 12 dividido en 2? 6. 6. 6. Entonces, ahí tenemos las dos respuestas. Las vamos a señalar con color rojo. Primera respuesta, el diámetro. ¿Cierto? Segunda respuesta, el radio, ¿no? Entonces, te recuerden cómo llegamos allá. Perímetro lo dividimos en 3,14. Ahí nos dio, o sea, ustedes cuando el perímetro lo dividen en 3,14, automáticamente les da el perímetro. Perdón, el diámetro. ¿Sí? Porque, mire, dio 12, ¿cierto? Y si al diámetro lo divide en 2, le da el radio. Porque, mire, al 12 lo divide en 2, me dio el radio. Toca devolverse. Los que más los ponen a pensar a los niños. Porque tienen que hacer el proceso inverso, ¿sí? Ah, es como, por ejemplo, si ustedes, digámoslo así, si lo trabajamos con plano, con puntos cardinales. Si ustedes se van, si ustedes caminan del norte, del sur al norte, ¿sí? Para devolverse no pueden seguir caminando del sur al norte, ¿cierto? Tienen que caminar del norte al sur, ¿cierto? Entonces, tiene que hacer lo inverso, ¿no? Eso es como una comparación de lo que les digo. ¿Qué es lo opuesto del norte? El sur, ¿cierto? ¿Qué es lo opuesto del sur? El norte, ¿no? Entonces, si yo me voy del sur al norte, ¿cierto? ¿Qué es lo opuesto del
sería irme del norte al sur, ¿cierto? Lo opuesto, ¿cierto? O sea, si yo llego al, si yo para llegar al perímetro tengo que multiplicar por 2 y tengo que multiplicar por pi, pues para devolverme me toca dividir por pi y me toca dividir por 2, ¿sí? Bueno, 2 minutos y mientras estemos esperando para que tomen apuntes acá y continuamos al B. Ah, ya le decimos, espere que acabe los 2 minutos y le decimos la nota a Paula. Espere, Paula, que acabe estos 2 minuticos que estoy dando acá. Bueno, antes de continuar al punto B, tu compañera quiere saber cuánto se sacó en la prueba de ayer, Paula. Paula García. García Salazar se sacó 4.2. ¿Listo? Ah, en APA se sacó 4, pero con la escala mía le quedan 4.2. ¿Listo? Bueno, ¿en qué punto vamos? Me preguntan. Vamos en el 3A. Ahora pasamos al 3B. El 3B nos dice la longitud de la semicircunferencia. ¿Qué significa semicircunferencia? Es la mitad de una circunferencia. O sea que si una circunferencia es así completica, ¿cierto? Entonces, la mitad de la circunferencia o la semicircunferencia es la mitad nomás. O sea, solamente desde aquí hasta acá, ¿cierto? Más o menos. Entonces, solamente es la mitad lo que mida. En otras palabras, sería la mitad del perímetro. O sea, que nos están diciendo aquí que si usted coge el perímetro y lo divide en 2, le da eso. O sea, perímetro dividido en 2, me da esto. ¿Listo? O si ustedes le dan el valor de la mitad de la circunferencia y ese valor lo multiplican por 2, porque son dos mitades, ¿cierto? Entonces lo multiplican por 2 y le daría el perímetro completo. O sea que ahí está la clave para poder utilizar otra vez la misma fórmula ahorita. O sea, si a mí me dicen que el perímetro, el perímetro de la semicircunferencia, me dicen perímetro de la semicircunferencia es igual a 25,12 centímetros. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a ese 25,12 para saber cuál es el perímetro total, no? Perímetro de la circunferencia. ¿Qué le tengo que hacer a eso, amigo? ¿Lo tengo que multiplicar por cuánto? ¿Por el 3,14? No, porque miren, vamos a suponer que este... vamos a suponer que esta es la circunferencia completa, ¿cierto? Y nos dicen a nosotros que la mitad de la circunferencia... la mitad de la circunferencia, este valor que está acá, es lo que mide desde aquí hasta acá, o sea, la mitad, ¿sí? Desde acá hasta acá mide 25,12, o sea, que ¿cuánto vale el resto? O sea, ¿cuánto vale esta parte de acá abajo? Sería sacarle la mitad al 25,12. Multiplicarlo por 2, porque son dos pedazos de 25,12, ¿cierto? Mire, 25,12 más 25,12, ¿cuánto les daría? O 25,12 por 2, para saber cuánto mide en total toda la circunferencia. Da 50,24.
por 2, ¿cierto? Le da 50,24 centímetros. ¿Listo? Entonces ya tenemos el perímetro de toda la circunferencia, ¿cierto? Bueno. Entonces, como ya tenemos el perímetro de toda la circunferencia, entonces aquí ya podemos reemplazar ese perímetro, miren. Este valor lo trabajamos acá. ¿Sí? Es el valor que tenemos que colocar acá. O sea que volvemos a hacer lo mismo que el anterior punto. 50,24 centímetros. Es el perímetro de esa circunferencia. Y ahorita lo vamos a dividir por 3,14. Y cuando lo dividamos por 3,14, ¿qué nos da, niños? O sea, al perímetro, si lo dimos en 3,14, ¿qué nos dio ahorita? Miren. Aquí nosotros dividimos 37,68 dividido en 3,14. Nos dio 12 centímetros. Acuerden que eso es el, o sea, esos 12 centímetros es el mismo diámetro. ¿Cierto? O sea que aquí con cualquier circunferencia pasa lo mismo. Si yo ese perímetro, que es 50,24, lo divido por 3,14, automáticamente, ¿qué le da? Ese resultado de la división, el diámetro. ¿Listo? O sea que si hacemos esa división, 50,24, ¿cuánto nos da? Dividido en 3,14. Listo. Y si el diámetro es 16, entonces ¿cuánto es el radio? La mitad de ese, la mitad del diámetro es el radio. Sería dividirlo entre 2 y el resultado es la mitad. Uh-huh. ¿Es el radio? El radio sería 8. Ajá. El 8. El radio sería la mitad de 16, o sea 8. Entonces, mira, ya tienen los dos valores. Tienen el valor del diámetro, que aquí ustedes me dijeron que el diámetro, o sea, hicieron la división y les dio 16, ¿cierto? De 50,24 dividido en 3,14, que es pi, y le dio 16. Y si el diámetro, ese mismo 16, lo divide en 2, pues entonces le da 8, que vendría siendo el radio, ¿cierto? Y eso es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando cuánto vale el diámetro y cuánto vale el radio. ¿Listo? Entonces ahí les dejamos otra vez 30 segundos. Un minuto por mucho dos para que tomen apuntes de ese punto. Recuerden que nos vimos, siempre nos vamos atrasados por el tema de los lunes festivos. Y por allá un día que hicieron la semana cultural y les dieron también un lunes de descanso a ustedes. Diciendo Vargas que el programa de Zoom lo sacó. Vargas.
Ya. Uy, ya me pasé. Sigamos. Último ejercicio. Espera un momentico, profe. Un momentico, gracias. Segundos más. Gracias, profe, ya lo puedo quitar. Listo. Entonces, continuamos al otro punto. Y último. Entonces, mire, dicen, determine el área de un semicírculo. Otra vez con eso del semicírculo. ¿Alguien qué es semicírculo? ¿Alguien logró recordar qué es un semicírculo? O sea, es la mitad de un círculo. Ajá. O sea que, si nos dicen a nosotros, determinen el área de un semicírculo, nos están diciendo, determinen la mitad, el valor de la mitad de un círculo, ¿cierto? O más fácil, si nos podemos, que podemos encontrar, como nosotros podemos encontrar, el área de un, ¿qué? De un círculo, listo, la encontramos. Y a esa, y a ese círculo lo dividen en dos y ya, ese es el área de un semicírculo, ¿sí? Entonces, ese es el juego de, de las palabras cuando le dicen semicírculo, ¿sí? O un cuarto de circunferencia, o, ¿sí? O un octavo de circunferencia. Bueno, eso son como conceptos, ¿no? Determina el área del semicírculo. Entonces, ahora, ¿qué nos están dando? Nos están pidiendo el área, miren. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Nos están pidiendo el área, pero entonces nos están dando, ¿qué? El perímetro. Si nos dan el perímetro, y aquí viene pues una estrategia, ¿sí? Porque pues este ejercicio lo coloqué porque así les voy a aprovecho en este caso para darles una mirada cómo se trabaja con los niños de noveno. Los niños de noveno están mirando áreas de un círculo, de una esfera, de un cono, de un cilindro, ¿sí? Áreas y volúmenes de todo eso, todo mezclado en un solo ejercicio, ¿sí? Uh-huh. O sea, se les pone una figura compuesta y les toca estar área, volumen, de todo, ¿sí? Pero entonces ellos trabajan directamente con el número pi y ellos se han dado cuenta que trabajar con el número pi, pues, en algunos casos, es que trabajar con el número pi, así como símbolo, tiene una ventaja y es que usted no multiplica por 3,14. ¿Sí? Y la respuesta las puede dejar así, acompañando el número pi. Y es respuesta. Y generalmente, es respuesta. Ahorita yo les digo 3,14, pero ya más adelante en el transcurso les digo, utilicen pi como el símbolo. ¿Sí? Si a mucho, utilicen una calculadora completa, ¿sí? Y ahí en la calculadora uno puede invocar los números, ¿sí? Paula García. Allá está en clase. Entonces ahora miren, si nos dan a nosotros el valor del perímetro, nos dicen que el perímetro es 10 pi centímetros. En lugar del perímetro pi, ahí colocamos 10 pi centímetros. Pero entonces no conocemos el radio, ¿listo? Entonces como no conocemos el radio, ¿listo? Pero entonces ya veníamos haciendo un trabajo nosotros de qué hacíamos nosotros para encontrar el radio. Entonces dividimos por 3,14, ¿cierto? Ah, entonces este qué? Este pi, que a la final es 3,14, ¿cierto? Lo mismo aquí, este pi es 3,14. Y como lo quieran manejar, ese 3,14 lo pasan a dividir a la parte de abajo, ¿cierto? Y con ese mismo, y con el 3,14 de arriba, que es el pi que está arriba, esos dos se cancelan, ¿sí? Ya, lo podemos hacer con una calculadora si quieren. Pues para que digan, pero sí se puede, eso es posible.
Vea, 10 por 3,14, ¿cierto? 10 por 3,14, ¿cuánto les da, niños? Entonces nos da el tema de correr la coma, nos da 31,4. Y si al 31,4 lo divido por 3,14, ¿cuánto me va a dar? 10. O sea, ahora hagámoslo por otro lado, vea. Voy a escribir 10 pin. 10 pin. El perímetro lo voy a dividir por pin. ¿Sí? Perdón. A ese perímetro lo voy a dividir por pin. ¿Qué creen que va a pasar con ese pi y ese pin? O sea, se multiplica dos veces el pi, ¿no? Que aparece ahí. O sea, el 3,14. Se cancelan. O sea, si ustedes al pi lo dividen en pi, pues se va a cancelar, ¿cierto? Porque va a dar 1. Pero en este caso, pues como el 10 está con, el pi está acompañado del 10, pues se cancela pi con pi y queda el 10. ¿Sí? Ese ejercicio, pues lo coloqué ahí, está en la cartilla, no lo busqué en otro lado, está en la cartilla. Para que ustedes miren que es que así se trabaja en geometría. O sea, realmente, en un futuro, en todas las pruebas que normalmente se aplican, ¿sí? La geometría. Listo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se cancela ese pi. ¿Sí? Incluso, vea, hay niños que ni siquiera aguantan las ganas y cancelan directamente aquí pi con pi, dicen, se cancelan. Y se puede hacer, está correcto, ¿sí? Ni que aguantan las ganas. Entonces, 3,14 se cancela con 3,14 de una vez. Así lo hacen y está bien, ¿sí? O algunos caen en cuenta y este 3,14 que está multiplicando pasa a dividir y se dan cuenta que el 3,14 de arriba se cancela con el 3,14 de abajo. O sea, ¿qué nos queda aquí solito? 10 centímetros. 10, muy bien. O sea, ese 10 es el valor de 2 por el radio. O sea que, ¿cuánto vale el diámetro? El diámetro vale 10. Y si el diámetro vale 10, ¿cuánto vale el radio? 5. La mitad del diámetro es el radio. O sea que si el diámetro es 10, la mitad del diámetro, o sea 10 dividido en 2. 5. Pues el radio de nosotros es 5. Y ahora les pregunto a ustedes, si ustedes tienen el radio, ¿ustedes pueden encontrar el área? Sí. Sí. Claro. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que multiplicar pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, pueden hacer eso. Pueden multiplicar el área, pueden encontrar el área del círculo, ¿no? Entonces, encontremos el área del círculo. Pero al área del círculo, si la divido por 2, pues le da la mitad del área del semicírculo. Acuérdense que nos están preguntando el área de un semicírculo. ¿Ya? ¿Cuál es el área de un semicírculo? Entonces, la propuesta es, pueden hacer, pues multiplican es pi por radio al cuadrado. Y ese resultado lo dividen en 2 y ya, ese es el área del semicírculo. ¿Listo? Entonces, aquí si reemplazamos el 5 centímetros elevado a la 2, ¿cuánto nos va a dar ese resultado? 5 a la 2, ¿cuánto nos da? 5 a la 2, o sea, 5 por 5. 15. Nos da 15. ¿Centímetros solitos o me toca colocarle algo al centímetro? ¿Centímetros cúbicos? Cuadrados. Porque es área. Recuerda que cuando es 3 es volumen, cuando es 2 es área. Y ese lo voy a multiplicar por pi. ¿Cuánto vale pi para nosotros que estamos en sexto? 3,14. ¿Y cuánto da la multiplicación de 3,14 por 25? Es en la calculadora. 78,5. Nos da 78,5. Profe, da 78,5. Listo.
78,5 es el área de un círculo completo. ¿Nos están preguntando el área de un círculo completo o de medio círculo? De medio círculo. Ah, o sea que si yo cojo ese valor y lo divido en 2, medio círculo o un semicírculo, como lo quieran llamar, ¿listo? Profe, mañana tenemos clase. Mañana, sí, claro. Ah, ok. Porque este día iba a quedar menos de un minuto. Pero mañana no tiene clase conmigo, ya está el otro año. Y lo dividen en 2. ¿Y cuánto le da eso dividido en 2? 39,25. Esa es el área del medio círculo. Niños, muchas gracias. Nos vemos el otro año. Muchas gracias. Este año estuvo excelente trabajando con ustedes. Dios los bendiga. Que descansen. No nos volvemos a ver hasta el otro año. ¿Yo? Bueno, profe, chao. Que le vaya bien. Bueno, profe, che, gracias por las clases. Chao, profe.